Todos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Buenos días, sean bienvenidos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística. Ya estamos terminando esta semana, viernes, damos gracias a Dios por todas las bendiciones que a lo largo de estos días hemos recibido, fruto del amor de nuestro Padre. Y le pedimos a nuestro Señor que nos siga acompañando, bendiciendo en todas las actividades que realizamos. Pedimos para que Dios nuestro Señor en su misericordia se apiade de toda la humanidad y se llegue al fin de esta pandemia. Pidamos por nuestro pueblo de Chautla, para que el Señor nos proteja, nos bendiga, nos dé salud y nos libre de toda enfermedad. Por nuestros hermanos que están enfermos, que Dios los fortalezca y pronto se recuperen. Por nuestros fieles difuntos, que en Dios alcancen la vida eterna. Vamos también a pedir en nuestra Eucaristía por todos nuestros bienhechores, para que Dios los bendiga. Pidamos para que Dios mande la lluvia al campo y se puedan así obtener buenas cosechas. Estas son nuestras intenciones. Nos unimos a nuestras hermanas Jerónimas que están viviendo su novenario. Hoy es el último día, 17 de julio. Pedimos por las religiosas Jerónimas que forman parte del gobierno general, para que Dios, por medio de la Virgen de Guadalupe, les recompense el bien que hacen por la congregación. Pedimos por la salud de don Refugio Gómez, por las familias Gómez Alonso, Buenabad Soto y Hernández Ramírez, familias Méndez-Cilia, Méndez-Guillén, Ontivero Méndez y Montiel Cerón, en acción de gracias y por sus necesidades. En acción de gracias de Eliana Enríquez Rodríguez. En este novenario a Santiago Apóstol. Por la familia Enríquez de Gante. Por la salud del señor obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Por la señora Mari Carmen Ruiz Ramos y por su familia, que Dios le conceda salud y una pronta recuperación. Por el sacerdote Valentina Mastal, que Dios lo fortalezca y pronto se recupere. Por el eterno descanso de Óscar Gumecindo Amigón Sirena, que falleció el día de ayer. Por Margarito Aguilar Gutiérrez, Filogonio Cázares, Antonio Olea, Matías Cilia, María Porfiria Guzmán, Elena Cilia Sosa, Trinidad Sosa, José Cilia, Eric Moisés Salazar Castillo, María y Jesús Clara Castillo, Ermila Ríos Vergara, Dolores Cruz Saldaña, María Luisa Tapia Gil, Rocío Tapia Tapia, Demetrio García Vergara, Macario Macareno Fuentes. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Ahora ofrezcamos cada quien nuestra Eucaristía.
Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Ahora vamos a purificar nuestro corazón con mucha humildad y ante Dios pidámosle perdón por los pecados que hemos cometido. Hacemos un breve examen de conciencia. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Entonces dijo Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo:
¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privaría del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has creado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras "misericordia quiero y no sacrificios", no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento.
El día de ayer, recordemos, en el Evangelio que se proclama, nuestro Señor Jesucristo nos hace una invitación. ¿Qué nos dice Jesús el día de ayer en el Evangelio? Vengan a mí, todos ustedes los que están agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Esa es la invitación de Jesús, vengan a mí. Y hoy escuchamos en el Evangelio lo que sucede cuando los discípulos arrancan espigas en el campo y empiezan a comer. Tenían hambre, era sábado, y los judíos que los vieron se indignaron. ¿Cómo se les ocurre hacer eso en el día sábado? Ese era uno de los grandes pesos que llevaba el pueblo de Israel, la ley del sábado. Una ley que prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo y esfuerzo, porque el sábado está dedicado a Dios. Esta ley del sábado se remite desde la creación. Dios descansó, después de haber llevado la creación, descansó el día sábado. Pero tiene su mayor peso, fundamento, en la ley que le da Dios a Moisés, en donde un mandamiento es descansar, descansar después de haber trabajado, y en ese descanso consagrarse a Dios, buscar a Dios. En Jesucristo, el día del Señor es el día domingo, el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Las primeras comunidades cristianas así lo vivieron, consagrarse a Jesús el día domingo, que es el día en que Jesucristo ha vencido a la muerte. Reunirse en torno a Jesucristo vivo, vivir y experimentar su fe, y ese día consagrarlo a Dios. Lo que sucede en este pasaje es interesante. Critican a Jesús porque sus discípulos están violando el sábado al arrancar espigas. ¿Y qué les dice Jesús? Dice, recuerden aquel pasaje en donde David y sus hombres se sentaron en el templo y comieron los panes de la ofrenda. Dice, ¿y cómo la ley no obliga a los sacerdotes que están al servicio del templo para llevar, entrar y poner las ofrendas? Jesús les está diciendo que ahora Él es el nuevo templo. Jesucristo es el nuevo templo, y quien está en torno a Él, que es el nuevo templo, no está obligado a cumplir la ley. Por eso Jesús insiste que la ley se hizo para redimir al hombre, para ayudar al hombre a buscar ese encuentro con Dios. Y Jesucristo, por su muerte y su resurrección, nos ha redimido, y estamos en la total libertad. Eso es lo principal, estamos en la total libertad para encontrar esa relación con Jesucristo vivo, y en esa medida de encontrarnos con Jesucristo, estamos viviendo la salvación. Por lo tanto, no existe ninguna ley que nos limite y nos esté impidiendo encontrarnos con Dios. Jesucristo, Cristo que es el nuevo templo, Cristo que nos ha redimido por su muerte en cruz y por su gloriosa resurrección, nos está dando la libertad para llegar a Él, ese vengan a mí, para llegar a Él, para llegar a su presencia, y en su presencia, que es una presencia de amor, vamos a experimentar el liberarnos, el ser libres de cualquier atadura que nos esté impidiendo gozar de su presencia y que nos esté impidiendo tener una sana relación con nuestros semejantes.
aceptemos la invitación que nos hace Jesús, ese vengan a mí, liberémonos. Muchas veces llevamos esas cargas sobre nuestras espaldas, en Jesucristo seremos liberados. Por eso Jesús hoy en este pasaje también nos dice, cuando entiendan y comprendan en su corazón y en su cabeza lo que nos pide Dios, misericordia quiero y no sacrificios, es decir, el encuentro con Jesucristo nos debe de llevar a vivir su amor y su misericordia, y en Jesucristo estamos invitados a aprender a amar, a vivir en el amor, y estamos invitados a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Eso es lo más valioso, mucho más valioso que todos los sacrificios. Aprender a amar y a ser misericordiosos. En la medida en que logremos descubrir y vivir el amor y la misericordia de Dios, en esa medida empezaremos a ser libres y empezaremos a despojarnos de esos grandes pesos que llevamos sobre nuestras espaldas. Aquí lo importante es reafirmar nuestra fe en Jesucristo, creer firmemente en Jesucristo, que es el nuevo templo, creer que en Jesucristo estamos encontrando a Dios, que en Jesucristo todos estamos invitados a ser salvados y de que vale la pena consagrarnos a Él. Por eso, estimados hermanos, no descansemos en propiciar ese encuentro vivo y amoroso con Jesús en estos tiempos de cuarentena. Hagámoslo con mucha fe desde nuestro hogar, cada Eucaristía vivirla de una manera consciente, con respeto, siendo conscientes de que me estoy encontrando con Jesucristo en esta celebración. Busquemos a Jesucristo en su palabra, busquemos a Jesucristo en la oración, y entonces estaremos viviendo su amor y su misericordia. Y lo que nos dice Jesús, entiendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Eso es lo que quiere nuestro Señor de todos nosotros los que profesamos nuestra fe en Él. Ser libres, libres, que no exista ninguna atadura, ninguna ley que nos esté limitando e impidiendo vivir de manera personal el encuentro amoroso con Jesús. Vengan a mí, nos dice nuestro Señor Jesucristo, y seremos liberados. Y hoy el Evangelio nos presenta, ¿verdad?, cómo Él, Jesús, nos libera de esa ley del sábado, nada más cumplir por cumplir, y el corazón vacío de Dios y vacío de amor. Eso ya quedó superado. Ahora todo lo contrario, llenemos nuestro corazón de la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo y en Él estaremos alcanzando la libertad, porque como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si estás lleno del amor de Dios, no debemos de preocuparnos, porque quien ama no puede hacer el mal, quien ama no puede lastimar, no puede causar daño, no puede ofender a sus semejantes. Y si llega a caer, es consciente y rectifica el camino, porque es más grande la presencia amorosa de Dios que nuestros pecados, que nuestras faltas, en donde libremente renunciamos a ello por seguir a Jesucristo. No somos esclavos, estimados hermanos, en Cristo hemos sido liberados. No te vuelvas esclavo de tus mismos pecados, de tus mismas malas inclinaciones. No te vuelvas esclavo de tus mismos deseos, de nuestras miserias. En Cristo hemos sido liberados. Aquí la gran cuestión está de que libremente tú haces tu opción. Si libremente prefieres vivir esclavizado de todo lo que tú estás permitiendo en la vida,
pues tú libremente estás rechazando la libertad que es Cristo Jesús. Pero si tú libremente decides seguir a Jesucristo y con la ayuda de Dios rechazamos aquellas, aquellas cadenas que nos están esclavizando y nos están alejando de Cristo, pues vale la pena en Cristo liberarnos y libremente seguir siempre a nuestro Señor Jesucristo. Es una tarea nada fácil, nada fácil, porque el demonio no va a descansar. El demonio nos va a estar seduciendo y engañando para volvernos esclavos de nuestros propios pecados, inclinaciones, miserias. En Cristo hemos sido liberados por su muerte y resurrección. Nada más aceptemos esa invitación que nos hace Jesús: vengan a mí, y entonces seremos liberados, como nos lo presenta el Evangelio. Libres, libres para seguir a Jesucristo, sin vivir esclavizados a nada. Pues que Dios nos bendiga, estimados hermanos, que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos, que el Espíritu Santo nos ilumine para convencernos. Ese es el problema, que podemos reflexionar y meditar y decir: pues sí, está interesante, pero no me convence ser libre, y preferimos seguir siendo esclavos de nuestros pecados. Ahí está la oferta de nuestro Señor. Para muchos, pues va a implicar eso: esfuerzo, sacrificio, renuncia. A lo mejor para algunas personas va a implicar lágrimas, es decir, nos duele renunciar a estos pecados, pero por vivir la experiencia amorosa de Jesucristo vale la pena. Vamos a convencernos de que vale la pena, y entonces sí, libremente seguir a nuestro Señor. Y nos va a cambiar, no tengamos miedo. Jesucristo nos da la fortaleza para sentir esa paz, esa tranquilidad, esa alegría de ser libres. Y en esa libertad, pues siempre consagrarnos a nuestro Señor y hacer siempre el bien a nuestros semejantes. Así se lo pedimos. Pónganse de pie. Vamos ahora a presentar nuestras humildes súplicas a Dios nuestro Señor. Con esa libertad que nos da el saber que somos sus hijos y como hijos siempre escucha nuestras súplicas, vamos a decirle: Padre, escúchanos. Todos. Padre, escúchanos. Pidamos por el Papa Francisco y por todos los obispos para que con amor, con caridad y sabiduría conduzcan al pueblo de Dios hacia la salvación. Oremos. Pidamos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, que Dios escuche sus súplicas y sus peticiones. Oremos. Padre, escúchanos. Ante esta pandemia, pidamos a Dios que nos dé fortaleza en gracia y en salud, que nos libre de toda enfermedad, nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos y todas las personas. Roguemos al Señor. Padre, hay muchas personas que están enfermas en los hospitales, unas agonizando, otras convalecientes. Que Dios les dé mucha fortaleza y, si es su voluntad, pronto se recuperen. Y si Dios decide llamarlas, que los prepare para presentarse dignamente ante Él. Roguemos al Señor. Por quienes ya murieron, que Dios en su gran misericordia se apiade de su alma y les conceda la vida eterna. Oremos. Padre, escúchanos. Que Dios mande la lluvia a nuestros campos y se puedan obtener cosechas que sirvan para el sustento de muchos hermanos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones.
Padre de bondad, te pedimos, escuches estas súplicas que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para de nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te pedimos, Señor, por todas las personas por quienes ofrecemos esta Eucaristía, por los que están enfermos, concédeles la salud, quienes te agradecen, bendícelos y santifícalos en tu amor. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos,
Te pedimos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, concédeles el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, hoy le pido perdón y le pido la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahora, juntos hagamos nuestra comunión espiritual. Decimos, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos nuestra consagración a la Santísima Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría en medio de la tormenta. Tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración eucarística. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias a las personas que bondadosamente nos han ayudado con alimentos, económicamente, con los arreglos florales. Muchas gracias, que Dios se los recompense. Gracias aquí a nuestros hermanos. Cuídense mucho, recuerden que hay que tener todas las precauciones, cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes. Lo que se nos pide, si no tenemos necesidad de salir, pues vale la pena quedarse en casa, resguardarnos y seguir todas las medidas que nos invitan a tomar. Muy buenos días, Dios los bendiga, cuídense mucho.